Bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre eterno, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, te oro.
pecados y los del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolor esa pasión,
misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, yo confío en la sangre y en el agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia hacia nosotros. Jesús, yo confío en ti. Oremos. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión no tiene límite, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es idéntica a tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien contigo y con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos víctora a la roca que nos salva, entremos en su presencia, dándole gracia, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz. Delante de tus ojos ya no enrojecemos, a causa del antiguo pecado de tu pueblo arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de los pueblos nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores, exultarán los siervos, los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían un pan en el desierto. Resulten mis entrañas, exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a Dios. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Lamentación y plegaria de un fiel desolado. Le dieron a beber vino mezclado con hiel. De manera espontánea. Dios mío, sálvame que me llegue el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar, tengo ronca la garganta, se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza, son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos, los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Dios mío, tú conoces mi ignorancia,
no se te oculta mis delitos, que por mi causa no queden defraudados los que esperan en ti, Señor de los ejércitos. Que por mi causa no se avergüencen los que te buscan, Dios de Israel. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y a las afrentas con el que te afrentan caen sobre mí. Cuando me aflijo con ayuno se burlan de mí, cuando me visto de saco se ríen de mí, sentado a la puerta murmuran, mientras beben vino me cantan burlas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. La segunda parte del Salmo 68 a una sola voz. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Arráncame del cielo, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Con tu gran compasión, vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro, respóndeme enseguida. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. A una sola voz, yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor salvará a Dios. El Señor salvará a Sión. Reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos instruirá en sus caminos. Y marcharemos por sus sendas. Del libro del profeta Jeremías. Suerte de Jeremías y del pueblo después de la toma de Jerusalén. En aquellos días, los capitanes, con Juan, hijo de Carec, y Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, acudieron al profeta Jeremías y le dijeron: acepta nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros y por todo este resto, porque quedamos bien pocos de la multitud, como lo pueden ver tus ojos. Que el Señor, tu Dios, nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. El profeta Jeremías les respondió: de acuerdo, yo rezaré al Señor vuestro Dios.
según me pedís, y todo lo que el Señor vuestro Dios me responda, lo comunicaré sin ocultar nada. Ellos dijeron a Jeremías: el Señor sea testigo veraz y fiel contra nosotros si no cumplimos todo lo que el Señor, tu Dios, te mande a decirnos, sea favorable y desfavorable. Escucharemos la voz del Señor nuestro Dios a quien nosotros te enviamos, para que nos vaya bien escuchando la voz del Señor nuestro Dios. Pasado 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Este llamó a Juan, hijo de Carex, a todos sus capitanes y a todo el pueblo, del menor al mayor, y les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, a quien me enviaste para presentarles vuestra súplica. Si os quedáis a vivir en esta tierra, os construiré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, a quien ahora teméis, no lo temáis, oráculo del Señor, porque yo estoy con vosotros para salvarlos y librarlos de su mano. Le infundiré compasión para que los compadezca y los deje vivir en vuestras tierras. Pero si decís: no habitaremos en esta tierra, desoyendo la voz del Señor, vuestro Dios, sino que iremos a Egipto, donde no conoceremos la guerra, ni oiremos al son de la trompeta, ni pasaremos hambre de pan. Y allí viviremos entonces, resto de Judá, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: si os empeñáis en ir a Egipto para residir allí, la espada que vosotros teméis os alcanzará en Egipto, y el hambre que os asusta irá pisando los talones en Egipto, y allí moriréis. Pero ni Juan, hijo de Carex, ni sus capitanes, ni el pueblo escucharon la voz del Señor que les mandaba a quedarse a vivir en tierra de Judá, sino que Juan, hijo de Carex, y sus capitanes reunieron el resto de Judá que había vuelto de todos los países de la dispersión para habitar en Judá: hombres, mujeres, niños, las niñas del rey y cuanto Nabuzardán, jefe de la guardia, había encomendado a Godalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, y también al profeta Jeremías y a Barú, hijo de Nerías, y entraron en Egipto sin obedecer la voz del Señor y llegaron a Zacne. Ruega al Señor tu Dios por nosotros y por todos los que han sobrevivido, porque hemos quedado pocos de los muchos que éramos. Hemos quedado como huérfanos sin padre, y nuestras madres son como viudas. Porque hemos quedado pocos de los muchos que éramos. De las disertaciones de San Gregorio Nacianzo, obispo, santa y piadosa es la idea de orar en favor de los difuntos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Un gran misterio me envuelve y me penetra. Pequeño soy y al mismo tiempo grande, exiguo y sublime, mortal e inmortal, terreno y celeste. Con Cristo soy sepultado y con Cristo debo resucitar. Estoy llamado a ser coheredero de Cristo e hijo de Dios. Llegaré incluso a ser Dios mismo. Esto es lo que significa nuestro gran misterio. Pero esto, lo que Dios nos ha concedido, y para que nosotros lo alcancemos, quiso hacerse hombre, quiso ser pobre, para levantar así la carne postrada y dar la incolumidad al hombre que Él mismo había creado a su imagen. Así todos nosotros llegamos a ser uno en Cristo, pues Él ha querido que todos nosotros lleguemos a ser aquello mismo que Él es con toda perfección. Así entre nosotros ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, es decir,
no queda ya ningún residuo ni discriminación de la carne, sino que brilla solo en nosotros la imagen de Dios, por quien y para quien hemos sido creados, y a cuya semejanza estamos plasmados y hechos para que nos reconozcamos siempre como hechura suya. Ojalá alcancemos un día aquello que esperamos de la gran munificencia y benignidad de nuestro Dios. Él pide cosas insignificantes y promete en cambio grandes dones tanto en este mundo como en el futuro a quienes lo aman sinceramente. Suframoslo pues todo por Él y aguantémoslo todo esperando en Él. Démosle gracias por todo. Él sabe ciertamente que con frecuencia nuestros sufrimientos son instrumento de salvación. Encomendémosle nuestras vidas y las de aquellos que, habiendo vivido en otro tiempo con nosotros, nos ha precedido ya en la morada eterna. Señor y Hacedor de todo y especialmente del ser humano, Dios Padre y guía de los hombres que creaste, árbitro de la vida y de la muerte, guardián, bienhechor de nuestras almas, tú que lo realizas todo en su momento oportuno y que tu verbo vas llevando a su fin todas las cosas según la sublimidad de aquella sabiduría tuya que todo lo sabe y todo lo penetra, te pedimos que recibas ahora en tu reino a Cesario, que como primicia de nuestra comunidad ha ido ya hacia ti. Dígnate también, Señor, velar por nuestra vida mientras moramos en este mundo, y cuando nos llegue el momento de dejarlo, haz que lleguemos a ti preparados por el temor que tuvimos de ofenderte, aunque no ciertamente poseídos de terror. No permitas, Señor, que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de ti, nos sintamos como arrancados y expulsados de este mundo, como suele acontecer con los hombres que viven entregados a los placeres de esta vida, sino que por el contrario, alegres y bien dispuestos, lleguemos a la vida eterna y feliz en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que acojas benignamente a nuestros hermanos difuntos, por quienes derramaste tu sangre, y recuerda que somos polvo y que el hombre es como el bebo, como el heno y como la flor del campo. Señor misericordioso, clemente y benigno, recuerda que somos polvo y que el hombre es como el heno y como la flor del campo. Oremos. Señor de poder y de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con piedad, y el Antiguo Testamento a este rito de lugar, y la fe nos dé el aumento, y al sentido ha de ayudar a Dios Padre y a Dios Hijo. Alabemos con fervor, alabanza a Dios bendito, le
adoramos con honor y al Espíritu Divino ensalcemos con loor. Amén. Le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento del altar en esta hora, en esta tarde, y continuamos la adoración hasta las 5 de la tarde. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos religiosos y religiosas santos. Señor, danos religiosos y religiosas santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Señor, danos familia santa. Señor, danos familia santa. Señor, danos mucha familia santa. Señor, danos mucha familia santa. Señoras, que mi familia vive en santidad. Señoras, que mi familia vive en santidad. Señoras, que mi familia sea santa. Señoras, que mi familia sea santa. Señor, danos la paz del mundo. Señor, danos la paz del mundo. Señor, danos la paz en Venezuela. Señor, danos la paz en Venezuela. Señor, danos la paz. 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 Vamos a despedir y agradecer a Coromotana 105.1 FM en la persona de nuestro presidente, Monseñor José de la Trinidad Valera Angulo, obispo de la diócesis de Guanare, a quienes nos siguen a través de www.coromotanafm.net, Instagram Basílica Catedral Guanare, Facebook Basílica Catedral de Guanare, YouTube Basílica Catedral Guanare, a todos a quienes nos escuchan a través de las emisoras de radio de Coromotana. Dios se lo pague por permitirnos entrar a través de su radio receptor a sus casas, a sus corazones. Recordemos que hoy es primer viernes de mes. La catedral expone el Santísimo desde las 12, que termina con comienza con la misa de al mediodía, hasta las 5, terminando y dando gracias a Dios por este día con la misa de 5:30 de la tarde. Todavía quedan una hora para nosotros adorar al Santísimo antes de la reserva. En el amor de Dios, a ver lo que celebramos, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Dios ha
desde mi